Si ens pregunten què tal l'estiu, segurament la majoria de nosaltres respondrem que amb calor, amb molta calor, amb massa calor. I, malauradament, aquesta no és una percepció subjectiva, sinó que, en efecte, a l'estiu de 2022 s'han batut temperatures de rècord al continent europeu. I a aquestes sufocants circumstàncies hem d'afegir-li la disminució dràstica de les precipitacions. Avui visitem l'embassament de Maria Cristina, situat a la localitat de l'Alcora, per a analitzar i comprendre el fenomen de la sequera. Conversarem amb José Ramón Jiménez, hidrogeòleg de la Diputació Provincial de Castelló. Benvingudes i benvinguts a la taula del Samaruc. Benvingut i gràcies per participar a la taula del Samaruc. I jo crec que t'hem deixat una pista prou evident. T'hem citat a la vora d'un embassament, de manera que fàcilment podràs deduir quin és el tema que volem abordar amb tu. Lo sospecho, dímelo tú. Bé, doncs és un dels temes que està protagonitzant l'estiu. Un és la calor, l'altre els incendis i el tercer, evidentment... La sequía. Efectivament. Anem a parlar de sequera, de la sequera que ens afecta en aquest estiu del 2022 i tindrem la sort de poder conversar amb José Ramón Jiménez, hidrogeòleg de la Diputació Provincial de Castelló. Així que, José Ramón, si et sembla, jo he vingut preparada amb llibreta i boli perquè cal entrar en profunditat en aquest tema que ens preocupa. I si et sembla, comencem precisament per definir aquest terme, no? Què és la sequera? No lo sé. Vaja, això sí que em sorprèn. Però te explico. Hay recogidas más de un centenar de definiciones de sequía. Por su terminología y por sus implicaciones, una sequía hidrológica, hay una sequía en términos socioeconómicos, una sequía agronómica, hay diferentes formas de valorar y de tipificar la sequía, pero bueno, la sequía desde el punto de vista hidrológico, pues se habla de sequía cuando la precipitación que se recoge en un año hidrológico se desvía de la media de los últimos 5 años, de los últimos 10 años, de los últimos 20 años, del último siglo. Hay diferentes escalas para valorar ese periodo de referencia. Y la desviación es en porcentaje, es en términos absolutos. Es decir, el término de la sequía hidrológica también ha sido cambiante. Un inciso, yo puedo hablar pues en términos bastante más locales. Yo a nivel nacional, no, la prensa ya airea suficientemente cómo está la situación. Por cierto, hay otra sequía diferente, la sequía mediática, que hace referencia a otros conceptos diferentes de la sequía hidrológica o de la sequía socioeconómica. O sigui, tenim la sequera meteorològica, la hidrològica, l'agrícola i la socioeconòmica, i tindríem també la sequera mediàtica. Claro, y otras muchas, pero això ja tienes bastante. Això fa referència a la set d'un determinat tipus de notícies quan estem, per exemple, a temporada d'estiu? Hombre, evidentemente. Yo estoy harto, pero seguramente todo el mundo está saturado de recibir información por prensa, por medios digitales, por televisión, de cuál es el estado de la sequía en España. Y la sequía está muy mal. El estado está muy mal porque la capacidad de los embalses está como está. Ese es el único referente que cataloga la sequía mediática. La capacidad de embalsamiento en los embalses. De fet, les xifres són aquestes. L'any passat, aquestes dates, agost, a meitat d'agost, estàvem a un 40%, a 47%, de la capacitat dels embassaments, i enguany tenim les reserves al 39,2%. Eixa diferència és la que marca que estiga decretat un estat de sequera? No lo sé, porque esos porcentajes son a nivel nacional, a nivel regional, comarcal, porque esos mismos datos y con esa misma referencia en la demarcación hidrográfica de la cuenca del Júcar es diferente. Ahora estamos mejor que en el verano pasado, y a su vez el verano pasado se estaba mejor que la media de los últimos 5 años. ¿Por qué? Además, es que ese dato lo he visto, me ha llamado la atención recientemente. ¿Por qué la referencia es la capacidad de embalse media de los últimos 5 años? Si nos refiriéramos a los últimos 20 o a los últimos 50, a lo mejor porcentualmente la gravedad de esa sequía era diferente. Probablemente sería mucho mayor. ¿Qué se intenta hacer? ¿Qué la situación es más grave de lo que se intenta escandalizar o se intenta tranquilizar un poco la opinión pública? No lo sé. Aleshores,
no hem de prendre com a referència territoris, o sigui, hauríem de tindre més precisió a l'hora d'analitzar la sequera, parlar, per exemple, de cada zona hidrogràfica i no en general. Claro, es que si yo te digo que la cuenca del Júcar, en la cuenca del Júcar, la situación pues no es tan grave como en otros sitios, o incluso no se puede hablar de que haya una situación de gravedad, muchas manos se levantarían y dirían, hombre, nosotros estamos fastidiados, nosotros estamos muy mal, es que nosotros no nos llueve desde hace no sé cuánto, es que no podemos regar, es que se nos están secando los cultivos, es que se nos están... Dentro de la cuenca del Júcar, con independencia de cuál sea la evaluación global, a escala autonómica, a escala de demarcación hidrográfica, por comarca la cosa es diferente, se destaca de la media. Incluso a escala mucho más local, pues también te encontrarás con sitios donde dices, bueno, es que en este pueblo la cosa no está tan mal, porque ha llovido. Y el pueblo vecino de al lado te dirá, sí, es que al otro lado de esta montaña no ha llovido nada. A nosotros no nos llueve desde hace 8 meses. Uh-huh. ¿Cómo es que en la comarca esta, en la zona, me dices que la situación no es grave? Será en ese pueblo, pero aquí es que no ha caído agua. La cuestión de escala, a la hora de valorar cuál es la situación, no es una cuestión menor. Importa mucho en el manejo, en el tratamiento de los datos y en la información resultante. Aleshores, cal que siguem crítics a l'hora d'analitzar esos grans titulars que estan protagonitzant els informatius aquest estiu. No quedar-nos només amb això, amb ese missatge un poc atemoridor de la gran sequera, sinó tindre un ull més crític i analitzar una mica millor les dates i sobretot informar-nos bé. No? I per això avui estem amb tu, que ets un gran coneixedor del sistema hídric. No, empezar por decirte que no sé lo que es la sequía. Pero hay más. Está muy comúnmente aceptado que la sequía se produce como consecuencia, y así lo define en su preámbulo por los informes de sequía de la Confederación del Júcar. Hablamos de sequía cuando se produce una situación de escasez de precipitaciones en un tiempo determinado debido a situaciones, a las condiciones meteorológicas que no se podían prever y que son sobrevenidas. Pues déjame que niegue la mayor. Hace muchos años que la comunidad científica internacional nos está advirtiendo de lo que se nos viene encima con el cambio climático. Uh-huh. Están advirtiendo de escasez de lluvia, de reparto desigual, de incremento de las temperaturas, de una lluvia cuando se produzca muy desordenada y de una forma que puede generar problemas. Y eso se ha determinado en base a modelos. Pero los modelos son los mismos que hoy día te dicen en las predicciones meteorológicas que para pasado mañana viene una dana, porque los modelos climáticos han utilizado determinado tipo de información y el modelo matemático llega a la conclusión de que va a venir una dana y el miércoles tienes la dana aquí. Uh-huh. O sea, los modelos matemáticos no se pueden poner bajo sospecha porque los resultados de la modelación no te guste. Lo que está ocurriendo aquí no es algo sobrevenido, imprevisto. Nos están advirtiendo hace muchos años. No es una sorpresa. Estaba calculadísimo que eso anaba a pasar. Está pasando. Está pasando. Está pasando. N'hi ha advertències, com per exemple la que han fet Ecologistes en Acció, i vaig a llegir-te l'entrecomillat. Diuen, la sequía se debe a una mala gestión y consumo excesivo de agua, más que a la falta de lluvias. Continúan las declaraciones. Es inaceptable que se dificulte el acceso del agua potable a la población mientras se gasta masivamente en una economía privada, dedicada en gran parte a la exportación, como es el regadío, teniendo en cuenta que el regadío representa entre el 85% y el 93% del consumo de agua a España. Es decir, Ecologistas en Acción, concretamente, están denunciando que el uso excesivo del agua al Estado español a causa de la gran superficie que tenim ocupada, la gran demanda que hi ha per l'agricultura de regadiu és causant de la sequera que estem patint ara, o és un dels principals factors. No sé si estàs d'acord amb aquesta afirmació. Quina és la teva opinió? Jo matizaria tot això, però no negaria nada de lo que han manifestat. Uh-huh. Una mala... Mira, una sequía... Hay otra de las definiciones de sequía. Cuando la gente se siente afectada, se habla también de sequía. Supongamos un escenario en el que, desde el punto de vista meteorológico, las precipitaciones han sido mayores de la media.
sin embargo, las demandas son muy grandes y no llegan con los recursos disponibles a satisfacerse esas demandas. Estaríamos dentro del escenario de sequía, porque hay un perjuicio a la gente. Sin embargo, desde el punto de vista climático no podríamos hablar, desde el punto de vista hidrológico, perdón, no podríamos hablar de sequía porque las precipitaciones están incluso por encima de la media. Vamos al escenario contrario. Las precipitaciones han sido inferiores a la media. Vale. Podríamos hablar en principio de que desde el punto de vista climático, desde el punto de vista hidrológico, pues estamos en situación de sequía. Pero si la gente no se ve afectada, porque las demandas están por debajo de, pues desde ese punto de vista no habría sequía. Hay contradicciones, incluso según la acepción que quiera emplear para definir la sequía. Si quieres dar como resultado final el mensaje de que hay una sequía, incluso que es grave, puedes manejar los datos para que el resultado final sea ese. Y si quieres sacar la conclusión contraria, como tienes un abanico suficientemente amplio de argumentos y de indicadores para calificar la sequía, pues oye, utiliza los que te convengan según la conclusión que quieras obtener. Aleshores, tenim una demanda excessiva d'aigua pel tipus d'activitats que realitzem al model productiu i econòmic al que estem? Jo crec que sí. Vol dir això també que fem una inadequada gestió dels recursos hídrics? Del recurso hídrico, por supuesto. Que el sector agrícola que fem malament. Sea el gran depredador de los recursos hidráulicos está clarísimo. Yo tengo otra cifra, ellos hablan de entre el 85 y el 93%, creo que se han pasado un poquito, pero a lo mejor en alguna zona geográfica sí que se producen esos porcentajes, pero como media mundial, por lo menos por encima del 75% se usa para regadío. Y a nivel nacional yo no bajaría del 80% que se usa para regadío. El 80% de los recursos que decimos que es escaso lo están utilizando unos pocos. El sector agrícola es un sector estratégico, moviliza una población activa importante, tiene una incidencia en el PIB importante como para decir, oye, el 80% de mis recursos los destino a esta actividad, creo que está desproporcionado. En principio, claro. Ahí entraríem en un tema que és també el com produïm l'aliment, com funciona el macrosistema alimentari, però anem a centrar-nos. Però crec que el mensaje de esas declaraciones de ecologistes de Nación viene en el sentido de que todo lo que se está produciendo aquí, todo ese gran consumo de agua es para producir un material que se exporta. Va, pero eso me referís. Estamos importando de países que, bueno, es lo mismo que pasa con nuestros talentos universitarios. Los formamos aquí, pero se nos tienen que ir fuera. Uh-huh. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Estem produint aquest aliment que després exportem, però l'aigua que s'ha consumit és la d'ací. Això després provoca aquesta sequera, no? Que tinguem aquesta necessitat, aquesta sí. Set. Los universitarios europeos se forman en España y los productos de huerta magníficos que se consumen en Europa se producen aquí. Ahí entraríem en aquesta necessitat de replantejar el sistema alimentari. Si et sembla, tornem a la qüestió de la gestió de l'aigua. Com podríem millorar-la? I anem a com podríem millorar-la en general i després centrem-nos en aquest pla estratègic que ja està funcionant a la província de Castelló. La gestió, la mala gestió sí. De l'aigua és una anècdota, ara entraré, no me quiero escapar, però és una manifestació més de la falta de planificació de l'ús del territori en general. Se improvisa demasiado. No hay a nivel de ninguna administración, el Estado no planifica qué uso quiere hacer del territorio o qué modelos de desarrollo y económico son a los que aspira el Estado. ¿Se improvisa? Sí, se deja su suerte de la mano de los intereses económicos siempre. El interés económico viene por potenciar el turismo o por potenciar la construcción. Aquí tenemos un modelo de económico que se basa en tener mucho camarero y mucho albañil y mucha promoción para vender paella en las terrazas y piso a los extranjeros. Y ese es nuestro modelo de desarrollo. Y todo lo demás se compra fuera. I aquestes activitats econòmiques a les que està basat el nostre model productiu són altament demandants d'aigua. Por supuesto. Pero eso es parte de la planificación, de la ausencia de planificación de usos del territorio. Eso afecta al agua también, por supuesto. Pues al amor de la iniciativa privada, al amor del dinero que hay disponible, del inversor que hay disponible para hacer determinada inversión en determinado sitio, como este señor va a meter dinero, pues que lo haga.
Y si hay que modificar el plan de ordenación urbanística, pues se hace. Y si hay que facilitar, porque esto va a traer mano de obra, porque va a traer empleo, porque va a traer inversión, porque va a hacer que el ayuntamiento recaude vía IBI un montón de impuestos, se modifica el plan general y lo que haga falta para que esa empresa, para que esa actividad económica se instale aquí. ¿Es sostenible o no? No me importa. Es el cortoplacismo este de decir, ahora mismo esto va a sanear la arca del ayuntamiento porque la licencia de obra de este promotor va a ser sustanciosa y luego el impuesto de bienes inmuebles de los vecinos que compren, adelante, se modifica el plan general. No pueden decir que hi ha sequera en termes absoluts, pero la sequera mediática sí que ens diu que s'estan aplicant restriccions del subministrament d'aigua a moltes zones de l'estat espanyol, com per exemple el nord, on sempre hi ha hagut abundància d'aigua. D'altra banda, se'ns advertia de tot el que anava a comportar el canvi climàtic, per exemple la disminució de les precipitacions i la pujada de les temperatures. Això vol dir que no hem sabut o no hem volgut escoltar? Vol dir que no hem fet els deures quan calia fer-los? Deberes se han hecho desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que tal vez se han hecho mal los deberes, porque hay que recordar que cuando en España asistíamos a una carrera frenética de construcción de pantanos, uno de tantos, España llegó a ser el tercer país del mundo en número de pantanos, detrás de China y Estados Unidos. Ese empecinamiento en regular la agua superficial en un país de la cuenca mediterránea, que sabemos que está caracterizado por una aleatoriedad en la lluvia, un desorden, etcétera, que ha venido a incrementar el cambio climático. Pero eso es un rasgo climático normal de la cuenca mediterránea. Aleatoriedad en las precipitaciones. Bueno, pues cuando sabes que aquí dependes de la nube, que toda tu política hidráulica se vuelque en construcción de embalses, que dependen de nubes, me parece un poco miope. Como estrategia nacional hidráulica. Más si tenemos en cuenta que otros países de nuestro entorno, vecinos de Europa, cuyas cuotas de desarrollo todavía no hemos alcanzado, en aquella época ya habían hecho una apuesta por su política hidráulica radicalmente diferente. Era el agua subterránea la que utilizaban para usos nobles. Sin embargo, aquí íbamos a por el pantano. Y eran países donde llueve, tienen agua para aburrir. Sin embargo, hay muchos menos pantanos que aquí. Esa política de esos deberes hechos en base al aprovechamiento de aguas superficiales ha pasado factura en Galicia, por ejemplo. Por eso es una de las zonas donde hay más problemas ahora, o llaman más la atención los problemas de la cuenca del Cantábrico, la zona norte, que siempre ha sido la España húmeda. ¿Y por qué están patintando en este momento? Porque han puesto todos los huevos en el mismo cesto. Han apostado por las aguas superficiales. No tienen un plan B. Y cuando deja de llover, tienen un problema grave, no tienen alternativa. Yo recuerdo, como anécdota, una frase que es de Cristina Narbona, cuando era ministra de Medio Ambiente con el gobierno de Zapatero. Ya se produjo una situación de sequía importante, anómala, ya sorprendió mucho que en Galicia se diera esa situación de tener que transportar agua con camiones, etcétera, a sitios donde se habían quedado sin recursos los pantanos gallegos secos, etcétera. Entonces ella dijo que tal vez en un futuro no muy lejano, la dicotomía entre la España húmeda y la España seca iba a cambiar de paradigma y se iba a hablar de la España costera frente a la España de interior. Estaba haciendo ya algún guiño a los escenarios que dibujaba el cambio climático, de menos precipitaciones, menos agua de lluvia, más desordenada, etcétera. No lo sé. Lo que pretendía, pero bueno, yo me he quedado con ese mensaje. Aleshores, ¿y esa relación entre la España, la costanera y la de interior? ¿Quién sería? Pues porque tenemos el mar Mediterráneo, que no sé cuántos kilómetros de costa tiene el Mediterráneo, pero aprovechando agua de mar, desalando agua de mar, tienes una fuente de suministro inagotable, en principio inagotable, crucemos los dedos, desde donde se podía movilizar agua para todo el resto de España. Es decir, esto que de alguna forma insinuaba a nivel nacional, de redistribución de agua, desde donde la haya hasta donde no la haya, es lo que inspira el plan director de la provincia de Castellón, si recuerdo. Ser autosuficiente dentro de la provincia. Aquel mensaje de Narbona insinuaba tal vez una autosuficiencia con los recursos propios dentro de nuestros límites. No sé.
Bé, aleshores, està clar que no podem confiar en l'abastiment d'aigua basant-nos en les aigües superficials com s'ha fet fins al moment a la majoria del territori estatal, per exemple. És a dir, els pantans no són suficients i vol dir que hem de fixar-nos a la bona gestió dels aqüífers. No sempre s'ha fet una bona gestió dels aqüífers. Vull dir, també hi ha un furtivisme de l'aigua dels aqüífers. I ahí també tenim un altre gran problema. La mayor parte de los aprovechamientos de agua subterránea en España son clandestinos, la mayor parte. Son pozos que se han abierto, son explotaciones que se han puesto en servicio a partir de unos pozos que no tienen ni conocimiento ni autorización del órgano de cuenca. Pero esto es perfectamente conocido, esto no es algo que vayamos a descubrir ahora. Se sabe desde hace muchísimos años que esta picaresca funciona y que la mayor parte de los aprovechamientos son clandestinos. Se está llegando incluso a situaciones de conflictividad y de esquilmar acuífero y de comprometerlo y de degradar la calidad del agua, de contaminar la agua subterránea en base a una mala explotación. I poca broma más, José Ramón, perquè, si no m'enganya, això d'explotar clandestinament un acuífer, no oblidem que és un bé essencial i un bé comú, l'aigua, explotar un acuífer, això és un delicte ambiental. ¿Pot ser-ho? Sí que lo es. El Código Penal, cuando tipifica el delito ecológico, hace referencia expresa a la contaminación de agua subterránea. Y vamos a seguir poniendo etiquetas. ¿Y qué es contaminar el agua subterránea? Bueno, pues en principio, cuando no puede ser utilizada para el uso, el deterioro de la calidad la hace inadecuada ya para atender a los usos a los cuales se venía destinando, hablamos de contaminación de agua subterránea. Y esa contaminación y esta contaminación del acuífero tiene unos responsables directos y unos responsables indirectos. Estamos hablando de un delito, ¿eh? Hay unos responsables directos por acción, que son los usuarios clandestinos, pero hay un responsable indirecto por omisión, que es la Administración Hidráulica, la Confederación correspondiente, que tenía que poner orden en ese corral y lo deja que campe a sus anchas. Hay una dejación de funciones por parte de la Administración en todos los sitios que sabemos que hay un furtivismo. Y eso ocurre en todos los acuíferos. ¿Sí? Eso afecta a todas las confederaciones hidrográficas de España, a todas. I després veiem casos paradigmàtics, però també per la pròpia duresa de les imatges, com poden ser el de Doñana o el del Mar Menor a Múrcia. Ahí són exemples clars de que l'administració no ha fet el que havia de fer, de que hi ha hagut males pràctiques per part de diversos sectors, com pot ser, per exemple, l'agrícola. ¿Qué pasa? ¿Que actúen más tarde? ¿Reaccionen tarde? Yo creo que hay demasiado miedo de la administración, cosa que no entiendo, ¿eh? Pero parece que si hay que meterse con el mundo agrícola, se lo miran mucho. No sé si por conflictividad, no sé por qué. ¿Qué tipo de presión ejerce sobre las administraciones el mundo agrícola? Que es lo que es, ocupa la población que ocupa, tiene la incidencia en el PIB que tiene, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo del Mar Menor tiene mucho que ver con la dejación de funciones de la Confederación del Segura a la hora de regular y de intervenir sobre los vertidos. Los vertidos que lo que estaban haciendo era evacuar los subproductos agrícolas que iban al mar. Y es una maleza, que dicen aquí, y es una maleza generada por el mundo agrícola con el consentimiento y la connivencia de una confederación hidráulica. ¿Qué es lo que pasa en Doñana? En Doñana, bueno, pues ahora se está pensando que un montón de las explotaciones agrícolas clandestinas, que se sabe que son clandestinas, legalizarlas, para que se desprendan de ese estigma de clandestinidad. Entonces ahora lo organizan, que es una forma de bendecir una situación anómala de depredación del acuífero que alimenta a Doñana. O sea, el empastre está fet, simplemente es cambiarle la etiqueta. Continuarás en un empastre, pero será legal. Es un cambio de etiqueta. ¡Ay! Para que deje de ser clandestino, altero un poco el estatus para que pueda tener otra etiqueta. Es un juego de trilero. Aleshores, sí, fruit d'aquesta mala planificació es deriva la mala gestió dels recursos hídrics i que després ens porten a aquestes situacions de crisi per manca d'aigua, per la sequera de la que tant es parla en aquest moment. Però, José Ramón, dona'm una esperança. Dis-me que de vegades també fem coses entrellat, per favor. Així a la província de Castelló podem dir que som pioners, alguna cosa estem fent bé. Hi ha un pla estratègic. El plan director del agua ya tiene unos años. El plan se presentó en octubre del año 2019.
Lo tenía que promover la Diputación de Castellón, porque era la idea nuestra, era un plan que tiene su inicio y su final dentro de los límites de la provincia, que abarca lo que es nuestro ámbito competencial, que es la provincia, y dentro de esa provincia nosotros queríamos desarrollar una serie de infraestructuras que permitieran que hubiera una disponibilidad total de agua en cualquier sitio de la provincia, con independencia, incluso bajo las condiciones climáticas más adversas. Esa era la filosofía que inspiró el plan director. Y para ello diseñamos pues una red de captaciones, de puntos de suministro estratégicos distribuidos por la provincia, una red de canalizaciones que puedan distribuir, además de forma bidireccional, el agua por toda la provincia y más cosas. Un consorcio provincial del agua, que debía ser un órgano con personalidad jurídica propia, que se encargara de desplegar todas las infraestructuras que proponía el plan director y que además se encargara luego de su gestión. Y otro último aspecto que contemplaba el plan director era la promoción de programas para mejora de la eficiencia del manejo del agua en el ciclo municipal, dentro del ciclo urbano del agua, mediante medidas de estímulo y de recompensa. Recorde, per exemple, aquella Iseta Blava, que era aquest reconeixement al bonus de l'aigua, claro, que es feia a nivell municipal, claro, no? Que és com si tinguera una, pues, com les estrelles dels hotels, la Iseta Blava, que avalua un bonus de l'aigua, sí, a l'àmbit, sí, municipal. Sí. De tots aquests punts dels que vam estar parlant quan va néixer la criatura, quan la vam presentar el 2019, ens ho vas explicar molt bé. ¿En quin punt estem de tot aquest camí? Bueno, pues conseguimos que ese plan director, que de alguna forma planteaba pues, la línea estratégica a seguir, pues recibiera, bueno, no solamente ha sido aprobado por una de las pocas veces que las cosas se aprueban por unanimidad en el Pleno de la Diputación, pues aprobó el plan director. Y entonces lo que hacemos con ese espaldarazo que nos da la corporación, pues empezamos a vender el producto. Somos conscientes de que la envergadura del plan director escapaba a las posibilidades de financiación de la Diputación. Necesitábamos el concurso de la Administración Autonómica y de la Administración del Estado y empezamos a movernos en ese sentido, a buscarle el compromiso, la alianza de esas administraciones. Hemos hecho presentaciones ante la Dirección General del Agua en la Generalitat Valenciana, en el Ministerio también de... A nivel autonómico y a nivel nacional se ha presentado en las confederaciones tanto del Júcar como del Ebro, que son las demarcaciones hidrográficas que tienen competencia dentro de la provincia, y a todos les ha parecido un documento magnífico y un plan magnífico. O sea, todo han sido aplausos, todo han sido felicitaciones, pero ahora falta la financiación, que es lo que todavía está pendiente. De la Administración del Estado hemos conseguido un compromiso de financiación de una bastante menos de lo que pensábamos, bastante menos de lo que intentamos arrancar a la Administración del Estado, pero algo hemos conseguido. De la Generalitat Valenciana todavía no tenemos una respuesta. Se lo siguen pensando, lo siguen estudiando y lo siguen... En fin, ya veremos. Y así está la cosa. Está definido a nivel de anteproyecto. O sea, todo lo que era una definición de... una declaración de intenciones... Con el aplauso de todos esos sitios donde te he dicho que ha recibido una buena acogida el plan director, animados por eso, pues lo hemos desarrollado a nivel de anteproyecto. Está desarrollado todo en la provincia y los anteproyectos serán puestos a disposición de cada administración en el momento que diga voy a financiar esta parte, aquí tienes el anteproyecto. Lo tienes tan fácil como contratar relación de proyecto y obra. Un anteproyecto que está tan elaborado que tiene incluso los anejos de expropiaciones, anejos de cálculo hidráulico. Es casi un proyecto lo que hemos hecho como anteproyecto y está desarrollado para todo el plan director. Doncs bé, espera que la próxima vegada que parlem això ja estiga molt més avançat, perquè està clar que això que diu la dita popular de que qui no guarda quan té no menja quan vol és totalment aplicable a la qüestió de l'ús del bonus de l'aigua, de la bona gestió de l'aigua. Ja que a Castelló anem un passet per davant a la província, tant de bo puga anar concretant-se i prenent forma. Per últim, José Ramon, tornant a aquest tema de la poca aigua disponible, per part de la ciutadania, què podem fer a l'hora de fer un ús eficient de l'aigua? Estos consells pràctics que, si de vegades sembla que els sentim repetir molt sovint, però jo crec que mai és suficient i encara tenim la costum de fer coses a casa
jo què sé, com això de deixar la aixeta oberta mentre estem fent una altra cosa. Fem un manual de bones pràctiques abans d'acomiadar-nos. Mira, jo creo que todo lo que son medidas de concienciación, de ahora, está todo dicho, está todo sabido. Otra cosa es que hagas caso, y tú sabes que, no, que debes de cerrar el grifo mientras te lavas los dientes, pero a lo mejor el grifo está soltando agua mientras tú te lavas los dientes. Yo ya no faccio, ¿No te lo han dicho nunca? Seguro que te lo han dicho muchas veces, está harta de oírlo. Economía. Mira, yo hace pocos días leía en la prensa que se habían establecido restricciones pues aquí en Castellón, era la primera noticia que he recibido. En Puebla de Arenoso, en la pedanía de la Monzona, una pedanía que tiene 20 habitantes. Pero de pronto llegan los turistas, con que lleguen cuatro chalés y dos de ellos llenen la piscina, eso ha desbordado la capacidad de regulación de una pedanía de 20 habitantes. Había restricciones. ¿Hay una situación de sequía especial allí? No. Ha habido unos señores que han llenado su piscina. Ya está. ¿Puedes impedir esto? Sí, pero entonces la gente no irá a pasar el veranito a la Monzona si me restringe ese tipo de cosas. ¿Cómo concilia? Es oferta y demanda. ¿Cómo la concilia? Bueno, el plan director, por ejemplo, si eso estuviera hecho, hablemos de futurible, no habría problema en la Monzona, porque llegaría el agua de donde fuera. Le podría llegar de Zorita, le podría llegar de Moncofa, le podría llegar de Catí, le podría llegar de cualquier sitio. Esperem caminar cap a esos usos més compatibles i amb més estrellat de l'aigua. Si et sembla, podem anar a hidratar-nos, a fer un glopet d'aigua fresqueta? Mira, yo, como querías que terminara con un mensaje de optimismo, no de... Mira, cuando me has citado aquí, en el embalse de María Cristina, yo te dije, oye, si en lugar de buscarte un pantano agónico, busca un arroyo vigoroso, pues igual esto queda mejor. Para mi sorpresa, el pantano de María Cristina tiene agua. Yo lo he visto mucho más seco en bastantes ocasiones. Hoy tiene agua. Pero con independencia de cómo estén los embalses a nivel nacional, incluso este provincial, pues no está tan mal como yo esperaba, tenemos la suerte de que nuestro abastecimiento urbano, nuestro abastecimiento industrial y la mayor parte de nuestro abastecimiento agrícola se sirven de aguas subterráneas, no de aguas superficiales. La sequía y la falta de lluvia está afectando a la capacidad de embalse de agua superficial. El agua subterránea juega en otra liga. Se mueve bajo diferentes parámetros, aunque sea agua. Se mueve de otra forma, está protegida de otra forma, tiene una capacidad de regulación muy diferente. Y nosotros, yo te puedo decir que consultando los datos de cuál es el estado, todo el mundo nos habla de cómo están los embalses. ¿Tú has oído en alguna información de la sequía mediática que te hablen del estado de los acuíferos? No. La única referencia que yo he oído es, fíjate qué mal tienen que estar no sé dónde, que están echando mano de los acuíferos. Fíjate qué cosa tan anómala. Bueno, pues aquí vivimos de los acuíferos, vivimos y bebemos de los acuíferos. Desde el verano de 2020 hasta la fecha, el nivel, la evolución de los niveles piezométricos en nuestro acuífero, te hablo de los más importantes, a nivel de unidades de explotación. Hay una tendencia, hay una pendiente moderada, descendente continua, desde el verano de 2020 al verano de 2022. Continua, pero no preocupante. Vale. Lo que pasa es que las lluvias de esta pasada primavera, de marzo a abril, han hecho que esos niveles que venían bajando durante dos años, han recuperado los niveles de hace dos años. O sea, la respuesta que tiene el sistema acuífero no es el mismo que tienen los embalses. Ni la capacidad de almacenamiento ni de regulación. La enorme evaporación, otro de los problemas que se ha añadido ahora, que ya anunciaba el cambio climático y que estamos padeciendo ahora, es el incremento de las temperaturas. O sea, la tasa de evaporación que tienen los embalses, cualquier lámina de agua superficial expuesta a este calor, es brutal. O sea, aparte del consumo, aparte de la falta de estanqueidad en algunos embalses, las pérdidas por evaporación pueden ser muy cuantiosas. En Castellón no padecemos ese problema asociado a la dependencia de recursos superficiales. Tenemos una dependencia de los recursos subterráneos, afortunadamente. José Ramón, doncs moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer aprendre com funciona el sistema hídric amb tu, com sempre. Així que, si et sembla, jo et convido a una aigua, amb gas o sense gas, com vulguis, i fresqueta, eh? Excepto, encantat. Això sí, gràcies per participar a la taula del Samaruc. A ti, per invitar-me.